Vamos con una de noticias del Real Madrid antes de Navidad. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid después de la consecución del tercer Mundial de Clubes. Vamos a ver otro golazo que ha marcado Martin Odegaard, que cada día está jugando mucho mejor en el Vitesse, además de cositas de Mbappé, de cositas de Rodrigo Goes y más. Pero antes te recuerdo, muy importante, que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Bueno, pues ya están de vacaciones los futbolistas del Real Madrid después de conseguir esa de tercer Mundial de Clubes consecutivo y poner pues un broche de oro a un año 2018 que vuelve a ser histórico para el club. La próxima cita deportiva del equipo será ya el día 3 de enero de 2019, cuando se enfrenten al Villarreal en ese encuentro que precisamente se ha aplazado pues por la jornada que el Real Madrid ha disputado el Mundial de Clubes. Lo que ha pasado en la Liga es que el Barcelona, pues bueno, no afloja, tampoco el Atlético de Madrid, y el Real Madrid evidentemente estará obligado a sacar los 3 puntos contra un Villarreal que está en puestos de descenso con un partido menos. Y más allá de eso, pues quiero aprovechar este vídeo para hacer una pequeña edición comprimida de Cedidos por el Mundo para contaros que Martin Odegaard sigue creciendo y sigue asombrando en el Vitesse. Cumplió 20 años el lunes y esta semana lo ha celebrado con 2 goles, uno en Copa y otro en Liga este mismo fin de semana contra el de Grasshoff, en lo que son su cuarto y quinto gol con el Vitesse en lo que llevamos de temporada. Ojo, porque ya lleva 5 tantos y 2 asistencias, y como os decía el otro día en un vídeo que hice especial de él, pues bueno, cada día está creciendo más, es el absoluto generador de juego de su equipo, le buscan todos los compañeros, saca los balones parados, tiene gol, es el auténtico líder de este equipo, está ya siendo una de las sensaciones de la Eredivisie, y yo creo que me alegra cómo está llevando mucho la carrera este chico, porque tiene pinta que tiene la cabeza muy bien amueblada y que en Holanda, pues un poquito más fuera de los focos y de toda la presión que tendría, yo que sé, en el Castilla o en cualquier sitio, está aprovechando perfectamente sus oportunidades. Y os hablaba de la cabeza amueblada de Odegaard y vamos ahora con unas declaraciones que ha hecho Rodrigo Goes en Globo Sport. Ya sabéis que Rodrigo Goes vendrá aquí, pues bueno, en el mes de junio, cuando empiece ya la campaña 19-20 para la pretemporada. Y bueno, siempre que estamos con Vinicius y con Rodrigo, cualquier brasileño, sea Lula da Silva o sea Gisele Bündchen, le preguntan a ver si se puede comparar a Vinicius con Neymar o a Rodrigo con Neymar. Y hoy Rodrigo Goes, con 18 añitos, ha dicho basta ya de esas comparaciones. Neymar es Neymar y Rodrigo es Rodrigo. Lo que él hace nadie más lo hará igual. Las personas quieren compararnos y no hay comparación. Neymar tiene 26 años y ganó todo lo que ganó. Ganó la Libertadores, Juegos Olímpicos, Champions League, Mundial. Yo estoy en mi primer año como profesional. Es una idiotez, es uno de mis ídolos, pero no podemos compararnos. Tenemos contacto, nos vemos en Santos cuando viene y también hablamos por WhatsApp. Pero no puedo revelar nada de lo que nos contamos. Sobre Neymar, todo es secreto. Y vamos ahora con una cosita de Kylian Mbappé, el deseado, el que todos los madridistas, bueno, soñamos seguramente con que un día sea el abanderado deportivo del club. Y hoy quiero traer unas declaraciones que ha hecho Luis Campos, que fue, pues bueno, uno de los directores deportivos que tuvo el Mónaco cuando Kylian Mbappé era la estrella del conjunto del Principado. Y en una entrevista que ha dado a Telefoot ha dicho que ve a Kylian Mbappé en el Real Madrid en un futuro, porque es un club que está hecho a medida de Mbappé y es donde todas las grandes estrellas quieren estar. Y ojo al órdago que tira, que quiero preguntaros a ver qué pensáis de él, porque dice que puede superar incluso a Cristiano Ronaldo. Yo creo que son palabras mayores, que hombre, seguramente a los 20 años ha hecho más que Cristiano Ronaldo, pero veremos a los 33, porque la carrera que ha hecho pues tanto el luso como Leo Messi, creo que, bueno, quizás esté fuera del alcance de las próximas generaciones. Pero bueno, lo pregunto a vosotros si creéis que Kylian Mbappé podrá llegar al Real Madrid, como dice esta persona que le conoce muy bien y que conoce muy bien la industria del fútbol, y sobre todo si algún día, pues de aquí a 3 lustros, podrá superar a Cristiano Ronaldo. Y terminamos el vídeo con una de las cositas que, bueno, es de las notas negativas del Real Madrid en el último mes, que es, bueno, pues el ostracismo que tiene Isco. Yo siempre defiendo al entrenador en estos casos, estoy convencido que sus motivos tendrá, y la verdad es que el equipo, pues bueno, deportivamente no se está resintiendo de la baja de Isco, más allá de que yo creo que es un jugador que todavía tiene mucho que darle al Real Madrid y que creo que de alguna manera acabará revirtiendo la situación y volviendo a entrar en la rueda, no sé si de titularísimo, pero sí aunque sea de ser utilizado. Pero bueno, al calor de estos malos momentos, de estas dudas, siempre nacen los rumores, y os quería traer uno de Sky Italia que le sitúa a Isco como objetivo prioritario de la Juventus de cara a la próxima temporada, que el conjunto presidido por Andrea Agnelli volvería de nuevo a pescar en el Real Madrid, y en este caso lo haría con el futbolista español. Y también
habla la información de Sky de cómo se ejecutaría la maniobra, de cómo se ejecutaría la operación, ya que el conjunto bianconero intentaría vender a Pjanic y a Khedira para sacar dinero por Isco. Yo a mí la verdad es que, bueno, pues no lo sé, yo sí que pienso que Isco podría encajar muy bien en la Juventus y prácticamente en cualquier equipo del mundo, como se habla del Manchester City, como se habla del Arsenal. Es un tipo que ha sido titular en dos finales de Champions del Real Madrid, así que entiendo que es un jugador totalmente vigente en una buena edad, pero bueno, vamos a ver el tema de la Juventus, porque a Pjanic lo renovaron el verano pasado. Tampoco hay tantos futbolistas como Pjanic en el mundo, un centrocampista organizador, un motor futbolístico como es el futbolista bosnio, así que no sé cómo andará aquello. Y hombre, lo de Khedira sí que me cuadra que pueda salir, pero bueno, veremos lo que ocurre con Isco, me lo preguntáis en el As, que sale enseguida. Si sigue así la situación, pues seguro que saldrá del Real Madrid, evidentemente en verano, no va a estar sin convocar o prácticamente sin jugar, y entiendo que seguirá, pero bueno, que se irá, vamos, en ese caso, pero vamos, que 6 meses puede cambiar el fútbol, pero vamos, de blanco a negro. Bueno chicos, pues hasta aquí este vidiaco de noticias del Real Madrid. Ya hay previo a la Navidad, estos días en el canal, pues bueno, habrá algo menos de contenido, pero bueno, el 24 y 25 habrá poco, pero os iré trayendo cositas la semana que viene con el Boxing Day y todo esto. Real Madrid a tope, habrá cositas, así que estate muy atento al canal. Feliz Navidad a todos, por supuesto, déjame un comentario de lo que hemos dicho, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.